Bueno, buenas tardes. Este es el primer encuentro de mini atletismo que se realiza este año con los alumnos de cuarto grado de todas las escuelas primarias y la escuela 2040. Bien, diferentes actividades para donde los chicos pueden demostrar lo que se practica cotidianamente en la clase de educación física. Sí, así es. Ya hace rato que venimos practicando con todos los profes, como muy bien decís vos, dentro de las clases semanales que damos acá en el Centro de Educación Física y en las escuelas también, en los distintos lugares. Y bueno, los chicos ya tienen practicado de antemano y bueno, algunas actividades, como bien dijo nuestra vicedirectora Carolina, lo que respecta a actividades de mini atletismo y algunas estaciones de juego por ahí como para que sea un poco más recreativo también. Recordamos que durante mucho tiempo los chicos tuvieron cierta virtualidad con respecto a la educación física, que muy difícil motivarlos y bueno, volver acá al césped, al aire libre, a poder concretar estas actividades. ¿Notan que los chicos tenían esa necesidad? Sí, los chicos principalmente, la necesidad de compartir con los compañeros, de estar al aire libre, de encontrarse. La verdad que estamos aprovechando a full la jornada y con este día que nos acompaña, por suerte. ¿Tienen pensado también realizarlo con otros cursos, con otros niveles? Sí, está programado para semana siguiente, otros grados, sexto y séptimo. En otro lugar, bueno, ya lo podemos decir, en el paseo parque, así que bueno, ya tenemos organizado también el encuentro de mini atletismo para ello. ¿Hoy hasta qué hora van a estar? Hoy hasta las 5:30, porque terminado este encuentro vienen los alumnos de quinto grado, así que continuamos hasta las 5:30 con la jornada.